manzana eléctrica en Veracruz, cuando vamos a comprar, en los 15 años, ahí yo te vendí. ¿Y qué estás haciendo aquí, papá? Soy el mío, nosotros ya no. Ay, ¿quién? Como era de colegio. Cuéntenselo todo. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. ¿Ya cumplieron un año? ¿Un año? ¿Primero? El primero de regreso. Exacto, me acuerdo perfecto.
aniversario. Y sí, corazones, discúlpenme, aunque diga lo que diga, soy la madrina. ¡Eso! Que lo platicamos fuera del aire, nos diste la patadita de la suerte y vaya suerte que tenemos. Qué bueno, me da mucho gusto que FM Globo está como una de las radios más importantes de Monterrey. Cuando comenzamos, cuando fui a cantarles, ¿verdad? Allá al pabellón, sobre todo cuando veía yo tantas emociones en tanta gente de que vamos a ver qué pasa, no, pues pasó demasiado. Pasó y pasó rápido. Pasó y fíjate rápido. Qué coincidencias de la vida. Justamente en el pabellón M, como tú lo comentaste, sí. Y regresas al pabellón M en las fechas exactas. Sí, increíble. Y ahora, pero ahora vienes con Cats. Sí, corazón, estoy muy contenta porque esta obra, esta nueva etapa de mi carrera, el que me ha aventado a hacer comedia musical, y qué mejor con una de las obras más icónicas y con uno de los personajes más icónicos que es Grisabela y Cats. Entonces, obviamente tuvimos mucho éxito el año pasado y dijimos, no, tenemos que regresar. Bueno, fue pues este año más bien, sí, este año, ¿sí? Exactamente. Y obviamente, pues, mucha gente se quedó afuera y mucha gente, yo quiero ir, pues ya no había boletos, gracias a Dios, las dos funciones sold out. Y obviamente dijimos, y sobre todo Gerardo y los empresarios de aquí de Monterrey, vamos a llevar a Yuri, vamos a que la gente vuelva a ver. Y sobre todo la gente que me decía, Yuri, es que yo quiero llevar a mi hijo, es una obra de teatro para niños. ¡Claro! Es para toda la familia, pueden ir niños, adolescentes, adultos, hasta los abuelitos pueden ir, porque es una tremenda obra infeliz de estar esta segunda vez aquí en el pabellón M, con esta obra tan maravillosa que es Cats. Así es. Así es. Bueno, Yuri, ahora sí que bueno, manina. Regresando a FM Globo, como lo comentas. ¡Marina! Y bueno, y es importante resaltar que sabemos que hay otros artistas que alteran el papel que están realizando, sí. Pero es tu debut en teatro musical, ya lo hemos platicado, pero sí. Mucha gente no lo sabía. No lo sabías. Ahora sí que es la primera vez que yo hago teatro musical. Y ay, manito, pues así se me la aventé grande, porque se supone que uno empieza a hacer obras más pequeñas. Tú sabes, uno al comenzar hay que... No, así de racatazo, Cats, que es una obra, te digo, muy importante, es una apuesta muy importante, es una apuesta que no nada más se ha puesto aquí en México, sino en los lugares más importantes del mundo, como es Londres y Broadway, ¿no? Que es Estados Unidos, en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo. Así que para mí era un reto hacer esta obra, para mí era un reto demostrarle a la gente que no nada más Yuri cantaba y que vendía tamales y que venía a comer elotes, sino que también... Le entraba yo al teatro y a la comedia musical, y gracias a Dios las opiniones de la gente de teatro han sido hermosas, favorables, muy positivas, y eso pues me da mucha alegría, porque eso quiere decir que lo que trabajé y lo que estudié y las lloradas y las deprimidas, porque la verdad, ¿por qué deprimidas? Porque Grisabela es un personaje muy triste, es un personaje que yo le doy vida a ese personaje. Aquí la que sale al escenario no es Yuri, es Grisabela, y yo le tengo que dar vida a ese personaje. Hoy que llegué al aeropuerto se me acercó una muchacha y me dice, Yuri, de verdad que quiero decirte que fui a verte acá la vez pasada y me hiciste llorar. Y yo cuando me dicen me hiciste llorar, quiere decir que el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Claro. Porque de eso se trata, que la gente sienta lo que Grisabela siente al salir al escenario. Así que estoy feliz. Ahora, cabe mencionar que aunque estás caracterizada completamente, mucho maquillaje, una peluca impresionante, el demostrar esa emoción, o sea, ¿cómo le haces, Yuri? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que estudié mucho, porque hay dos tipos de Grisabelas, tanto en Londres como en Nueva York y Latinoamérica. La Grisabela que canta, que sale a cantar, pero no se compromete mucho en la actuación, sino porque actuar es estar encorvada todo el tiempo, duele mucho la espalda. Yo las primeras dos semanas de la obra me tuvieron que dar unos masajes en la espalda porque estoy... en mi personaje toda encorvada y chueca. Esa es una, dos. Después, en la tercera vez que salgo a escena, tengo un arnés, es una faja con un arnés, a donde yo me tiro al suelo y me levantan para volar. Pero con la canción más difícil, que es Memories. Y Memories requiere de un apoyo en el estómago para poder llegar a las notas como cantante. Entonces, imagínate, con el arnés, y tirada en el piso, y después me levanta como voladora de Papantla, tan fácil. Entonces, ¿cómo le hago? Pues metiéndome en el personaje. Y quiero decirles algo, que la chica que me maquilla, que es Geraldine, que está aquí conmigo, que tardamos como una hora, hora y media en que me maquille, me tiene que estar retocando porque es tan, que me meto tanto en el personaje, que hasta empiezo yo a chillar, 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 y después hasta los brazos todos chillando, los compañeros, digo, ¿qué chilla? Ay, es que te hacemos gachos, somos unos gachos. Ustedes saben que Grisabela
pues es un personaje a donde la desecha, sí. la ¿cómo se dice? La hacen a un lado. La hacen a un lado, ¿no? La que la rechazan, sí. Exactamente. Entonces, sí me dio mucha alegría cuando la muchacha hoy en la mañana me dijo, Yuri, me hiciste llorar. Me hiciste que los pelos se me pararan y empecé a llorar. Y el otro día también se acercan un montón de un niño de 4 años que apenas sabía hablar. Me dice, ¿tú eres Grisa, verdad? Sí, mi amor, y venía vestido de gatito. No, mira. Yo te quiero mucho más a ti. Y yo, ¿por qué, mi amor? Porque nadie te quiere. ¡Oh, mi vida! Dice, pero yo soy la gatita más viejita. No importa, dice, yo te quiero mucho porque todo te rechaza. Entonces, cuando creas eso en la gente, quiere decir que lo que estás haciendo y lo que pasé, los meses que pasé ensayando, valieron la pena. Definitivamente, Yuri, para empezar, ya te andaban cazando desde hace tiempo para que fueras Grisabela. Sí, tuve la oportunidad de entrevistarte en la Ciudad de México cuando revelaron que eras tú, porque nadie sabía. Tuve esa bendita oportunidad, gracias, de poder entrevistarte y mencionabas eso. O sea, te andaban cazando y no querías, no pasaba. Me daba mucho miedo, le sacaba el parche, como decimos ahí en Veracruz. Porque la verdad yo decía, ay, no, yo no me hallo en teatro, y aparte en teatro no tienes las... No tienes la forma que uno canta en un show, porque en un show todo mundo te protege, los monitores de piso, el sonido de piso, tus in-ears, tus monitores a los lados, todo el mundo está cuidando. Aquí no, aquí tienes un micrófono en la frente. Tienes dos bocinitas chiquititas a los lados porque el sonido de teatro es diferentísimo. Cuando fui a ensayar, yo decía, ¿y mi micro? No, aquí no está mi micro. ¿Cómo? ¿Hacía capela? Hacía capela. Entonces, no voy a llegar al estreno con la voz bien. Tuve que aprender, me tuve que ver muchos videos en YouTube de cómo reaccionaban los gatos cuando se enojaba, porque obviamente cuando yo canto no puedo hacer toca como si fuera una cantante, ¿no? Tiene que ser como de gato, las manitas de gato, cómo se lamen, cómo... ¿Cómo se espanté a la chica nada más que lo hizo. Gatitos, tú sabes, están, o sea, tuve que observar y meterme a estudiar el personaje, me eché a todas las Grisabelas de Londres, de Estados Unidos, de Argentina, de todos lados, porque tuve que ver qué era lo que hacían, qué era lo que unas hacían y otras no lo hacían. Vi a las mexicanas también, las Grisabelas mexicanas, que han sido bastantes, y yo decía, bueno, esta como que le dio, mira, lo querita hacer así, y la otra como que salía muy cookie, y la otra como que decías, hace las dos cosas, se corva y canta bien, porque ese es el chiste de Grisabela, la incomodidad, es todo incómoda, pero eso es lo que hace el personaje. Entonces, lógicamente, pues yo te estudié, le macheteé mucho, y obviamente tuve una reunión de todo un día chichille con Natalia Sosa. María del Sol también me habló y me dijo, amiga, cuando quieras yo te puedo guiar. Yo fui la primera Grisabela, que se lo agradezco a María del Sol, que la quiero tanto. No pudimos reunirnos porque ella estaba con las grandiosas y yo estaba montando la obra y no pudimos vernos, pero a Natalia sí. Entonces estuvimos toda la tarde, a ver, Natalia, ¿cómo le haces para esto? A ver, Natalia, ¿cómo le haces para que la gente chille? Ah, no, pues tienes que apretar algunos botones de tu vida personal. ¡Ay, Dios! Para que puedas llorar, para que tú... Yo dije, ay, mana, voy a estar deprimida todo el tiempo. Imagínate. Me dijo, no, amiga, pero tienes que hacer esto, esto. Y me empezó, y yo le empecé a decir, a ver, ¿por qué Grisabela es encorvada? ¿Por qué Grisabela tiene lipstick corrido? Que tiene lipstick corrido. ¿Por qué Grisabela se va de la manada y regresa de la manada? O sea, explícame esa historia. Y mucha gente no sabe la historia de Grisabela. Perfecto. Nos vamos a un corte y regresamos todavía mucho más con Yuri en este especial de En Contacto. ¿Te parece, Yuri? Sí, claro. Y mi pastel. ¡Anda, mi pastel! Sí, claro, no, sí, mucho, sí, como. Yo soy más de es la foto con Juan.
es nuestra reina. Gracias. Mi amor, eso es recíproco, se les quiere. Además, quiero que sepan algo, les voy a decir un chismecito cuando yo era chamaquita, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Gracias. Cuando yo empecé a hacer Yuri y su manzana eléctrica, así se llamaba, no se rían, y así era mi grupo musical, y aquí mi paisana no me va a dejar mentir, a una de las radios que yo más iba y a veces me daban chance de conducir era FM Globo y Veracruz. Obviamente empecé a ser famosita ya a los 16 y llegaba yo a Veracruz y me decía, porque el que conducía el programa de la noche, no sabes qué éxito tenía ese programa. Entonces le decía a Yuri, por favor, aunque sea, ven media hora, tú conduces, hablamos, chismeamos de tu nuevo. Y me quedaba yo no media hora, me quedaba yo como 2 horas. De veras que terminábamos como a las 12 porque ese programa era nocturno y tenía mucho éxito. Y mi mamá, obviamente, ya sabes, ahí mi mamá, decía, ¿estás bien? Sí, mamita. Y a mí como no se me da la hablada, ¿verdad? Ustedes verán. Y me quedaba yo horas, ¿te acuerdas de FM Globo de allá de Veracruz, mi amor? Y entonces yo me quedaba, pues, platicándole a la gente y a veces me decían, presenta tú a los artistas que vienen. La y yo de presentadora, mi amor, y ahora les presento a fulanita de tal con la canción tal a José José en aquel entonces. Mira. Que era la estrella del momento, que siguió siendo la estrella del momento durante muchos años. Y otras artistas que ya en este momento ya no existen, pero así que ya tengo así un conecte con ustedes. Claro, claro. Oye, Yuri, sabemos que recientemente se dio el banderazo inaugural de ¿Quién es la máscara? Así que ahora es. Eres una investigadora. ¿Cómo es eso? Ahora soy una investigadora. Yo, la verdad, cuando estuve así investigando, porque tengo 3 investigadores que están muy picudos. Mira, está Carlos Rivera, está Adrián Uribe y Consuelo Duval. Entonces, imagínate las risas que nos echamos, sobre todo con Adrián y con Consuelo. Bueno, Carlos y yo estamos que nos duele la panza. Nos las pasamos muy bien. Y obviamente yo dije, pues estos me van a ganar, porque Carlos, como es amigo de todos los niños, dicen que es Chabelo. Y él conoce a todo el mundo, entonces dice, no, yo esa voz yo la conozco. Es que esa persona de seguro ha actuado conmigo. Yo soy la más bruta, ¿vale? Yo digo, ay, no sean cachos, de verdad, no abusen, porque soy la más grande. Pero de verdad no se pueden perder este programa, es un programa familiar, es un programa donde son 16 celebridades muy famosas de todo tipo, actrices, cantantes, cantantes solamente, no son actrices, en fin, gente de teatro. Y obviamente detrás de esa máscara, detrás de ese personaje, que los trajes están espectaculares, trajeron a la gente que hizo las botargas o los personajes de Estados Unidos, del programa de Estados Unidos, y te puedo decir que va a ser todo un éxito. No se lo pueden perder, creo que iniciamos el 24 de agosto. Sí, así es. 24 de agosto. 8:30 de la noche por las estrellas. Así es. Entonces, obviamente, pues ahí vamos a estar, tenemos que adivinar. Y la verdad, yo me la paso, un poquito el hámster se me quemaba con quién es. Y bueno, Consuelo Duval decía, ¡es Carmen Salinas! Puede ser Carmen Salinas, ¿por qué no? Así que no se lo va a pasar. Nos van a sorprender. La verdad, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? A mí me gustaron 3 personajes, que no puedo decirlos todavía. ¡Ay! No puedo porque me regañan, pero sí les puedo decir que todos están espectaculares. Todos, todos, todos. Mi querida madrina adorada. En la Arena Monterrey, ya saben que ahí es mi casa. Ya tengo mi cuartito ahí todo ambientante, ya me lo he estado decorando. No se pierdan este concierto porque mucha gente piensa que ahora que vinieron Pandora o que me vieron el año pasado es algo igual. No. Esto es totalmente diferente a lo que ustedes vieron. De verdad que es éxitos. Ellas cantan mis canciones, yo canto sus canciones. Hacemos un cuarteto, hacemos un homenaje a Juan Gabriel. Salimos con mariachi, cantando bien vestidas, típicamente mexicanas. Y de verdad que no se pueden perder porque aparte de todo eso tan bonito, somos unas pericas las 4 y contamos anécdotas de nuestra vida. Así que no se pueden perder. Eso está muy bueno. Y bueno, pues no se pierdan también la hora. Hay que invitar a toda la gente a que vaya a ver. Ay, sí, por favor. Sí, por favor, chicos, en Ticketmaster están los boletos. Función a las 7.
y el otro es creo que a las 9 de la noche, es la última vez que voy a presentar aquí en Cats. Porque obviamente tengo que hacer otras cosas, ya saben que yo aparte de ser gata, pues lavo, ¿verdad? Y hago tamales los domingos. Ya estoy viendo poniendo mi puestito en la arena para poner mis picadas veracruzanas. Así que los espero mañana en el Teatro Pabellón M y es la última vez que me voy a presentar como Grisabela, por favor no dejen de ir. Y sobre todo si quieren llevar niños, lo pueden hacer con mucho gusto. ¡Excelente! ¡Madrina, muchas gracias por haber venido! Para todos ustedes, gracias por el apoyo que nos dan a todos los artistas a través de esta radio tan exitosa. Gracias por estas ganadoras, qué lindas y ganadores. Gracias a toda la gente que me está escuchando, Monterrey, muchas gracias. Y gracias a ustedes, chicos. Los veo ahora a fines de noviembre, si Dios presta vida y salud. Regresamos a hacer promoción con mis amigas las Pandoras. Por favor, si les pido que se amarren los pantalones, porque si yo hablo, mis compañeras dicen. Una tamalera, así que no se lo pueden perder esta promoción, porque yo sé que Dante nos va a traer acá a hacer promoción de puntitas, es para que nos vayan a ver este 13 de diciembre ahí en la Arena Monterrey, así que muchas gracias. Muchas gracias, Yuri, ya se quedó grabado, se va a hacer promoción, escuchaste, Dante, que por cierto, muchas gracias por el apoyo a ti, mi querido Dante Guillén. ¡Un aplauso para Dante! Gracias a las ganadoras, a Celia Andrade, que bueno, hizo este pastel maravilloso de Cats, que también se encargó del brunch, a Daniel Miranda de Eventos, quien también trajo un ramo de flores increíble, a mi querido Alex Martínez, quien es nuestro fotógrafo de casa, de Nice Mirror Photo, para que lo sigan en redes sociales. No nos queda más que agradecer, muchas gracias. Gracias, mi amor, se les quiere mucho y Dios mediante nos vemos muy prontito. Gracias, FM Grobo, por su amor y su cariño. Gracias, Martina. Bueno, gracias a todos por hacer esto posible. Esto fue En Contacto, porque para hablar de espectáculos hay que saber de espectáculos.